El delantero colombiano Gerson Candelo, de los Gallos Blancos de Querétaro del fútbol mexicano, aseguró este martes que, aunque eliminado, su equipo se prepara para vencer a Pumas el 18 de noviembre para cerrar bien el torneo Apertura 2017. Estamos enfocados en sumar tres puntos y en el siguiente torneo no regalar nada para estar en los primeros lugares y así que esta ciudad, Querétaro, mantenga un equipo en primera división, sostuvo el atacante sobre la amenaza de descenso que sufren los Gallos. Candelo, de 25 años, comentó que los jugadores del equipo están dolidos porque los resultados no se dieron en el Apertura 2017, lo cual tiene al conjunto en el decimosexto lugar de la tabla, pero hay una disposición a no rendirse y eso es importante. Este es un equipo noble, carismático, todos trabajan sin guardarse nada, damos todo en la cancha y estamos frustrados por la situación. Nosotros mismos entramos y podremos salir de esto, dijo. El delantero oriundo de Valle del Cauca agregó que los futbolistas del Querétaro están conscientes de la pobre temporada, pero mantienen las ganas de sacar al equipo de la mala situación y ahora se empeñan en poner mucho trabajo para acabar bien contra Pumas. Los Gallos continuaron este martes su preparación para el duelo ante los universitarios en la decimoséptima jornada de la apertura, que se jugará del 17 al 19 de noviembre.